Cortés, Miguel Muñoz. Hace unas semanas nomás se nos fue Moisés Labraña. Hace unos días el gran Patricio Mann, más allá del cantor, el que fue vocero del frente en Europa. Y a todas y todos los trabajadores que nos han dejado en esta pandemia. Los invitamos a todos a hacer un minuto de silencio, por favor, en memoria de estos compañeros. Muchas gracias. Todo ello y más abarca para nosotros el tonarlo. Un poco de memoria para construir historia, hay que trascender su legado para que todo no sea en vano. A continuación los invitamos a entonar el himno nacional. Por Chile su cielo azulado, unas brisas te cruzan también, y tu manto de flores bordado es la novia feliz de la miel. Majestuosa es la blanca montaña que te dio por varón del Señor, que te dio por varón del Señor, y es el mar que tranquilo te baña, que promete futuro esplendor, y es el mar que tranquilo te baña. A continuación, invitamos a la presidenta de nuestra central, la señora Silvia Silva, a abrir esta actividad. Muy buenos días, compañeros y compañeras, a las familias de nuestro compañero Manuel Bustos, sean bienvenidos nuevamente a la Casa de las y los Trabajadores.
a la candidata presidencial Yasna Proboste, que hoy día ha venido a compartir su proyecto en términos de materias laboral con el Ejecutivo, a quien le agradecemos por haber venido a la central y, por cierto, seguir manteniendo esta continuidad de la conversación en el diálogo permanente, porque nosotros como central y como trabajadores queremos ser parte incidente del proceso constituyente, colocando el valor del trabajo en el centro de la sociedad, a los seres humanos, a los ciudadanos y ciudadanas, mujeres y hombres chilenos y chilenas que hoy día anhelamos y soñamos por un Chile mejor, un Chile más justo, más igualitario, y principalmente porque ya los trabajadores y trabajadoras no podemos seguir continuando pagando la crisis de esta pandemia tan terrible que nos ha azotado. A la familia de compañeros y compañeras presentes, muchísimas gracias por venir a acompañarnos hoy día, en donde queremos recordar y mantener y reafirmar la memoria del compañero Manuel Bustos desde la Central Unitaria de Trabajadores. Un compañero que dejó un legado importante que ha trascendido de generación en generación. Es una dirigente relativamente joven, dirigente sindical del mundo de la educación, y me siento orgullosa hoy día de poder conducir y liderar la Central Unitaria de Trabajadores, en donde un compañero tan noble, tan generoso, que lideró la NEF y que también hizo política como diputado de la República. Así que para nosotros como Central Unitaria de Trabajadores es un honor hoy día poder rememorar su memoria y poder reafirmar que lo mantendremos vivo por siempre en la casa de las y los trabajadores por siempre. Ese es nuestro compromiso. Gracias a la familia por venir nuevamente a compartir este momento importante con nosotros. Para nosotros es un honor poder contar hoy día con ustedes aquí. Sean bienvenidos no tan solo el día en que lo queremos recordar, sino que sean bienvenidos cada nuevo día que esta central unitaria siempre tendrá las puertas abiertas para todos ustedes, especialmente para la familia de Manuel Bustos que hoy día nos acompaña. Muchísimas gracias, este es un homenaje sencillo, pero de mucho cariño que hoy día queremos compartir con todos los que nos han venido a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Queremos saludar a quienes hoy nos acompañan en esta actividad, aunque la CUT recuerda a un hombre sencillo, de profundas convicciones, dirigente sindical en los momentos más duros de Chile, dirigente político que tempranamente trabajó con convicción por la unidad más amplia del movimiento sindical, hombre valiente que sufrió golpes, detenciones, relegaciones por parte de una dictadura que pretendió acallar las demandas de los trabajadores y trabajadoras. Dirigente político emblemático de su partido, la Democracia Cristiana, que de manera persistente convocó a las grandes mayorías a coordinarse en una lucha común sin exclusiones. A continuación, invitamos al secretario general de la Democracia Cristiana, el señor David Morales. Bueno, en primer lugar quiero saludar a la presidenta de la Central Unitaria, Silvia, agradecerle en nombre de nuestro partido, la Democracia Cristiana, por esta invitación, saludar, por cierto, a nuestra candidata presidencial, senadora Yasna Proboste, a Miriam Verdugo, la viuda de Manuel, y obviamente a todos los dirigentes y a todas las personas que están acá. Yo quiero, en primer lugar, agradecer tus palabras, Presidenta, porque creo que es precisamente lo que hoy día necesitamos hacer. Es no solo recordar la memoria de Manuel y de tantos que han partido, sino que de aquellas personas que en definitiva trazaron un camino en tiempos mucho más complejos que hoy día. Y hoy día, cuando a veces nos quejamos de las condiciones en las que hemos tenido que estar haciendo política, reconstruyendo mucho el tejido social que la dictadura destruyó, tenemos que pensar en personas como Manuel, en personas que sin tener temor, no solo salieron a la calle, sino que pusieron en riesgo su vida, la de sus familias, para tener un país mejor. Y creo que esa es la tarea que hoy día tenemos. Hoy día estamos en un momento de cambios profundos, en un momento constituyente donde
la derecha no ha escatimado esfuerzos desde el interior de la convención y desde afuera, con los medios de comunicación, con todo el poder del gobierno, de tratar de desvirtuar el trabajo que ahí dentro se está haciendo. Pero justamente por esa misma razón es que nosotros tenemos que tener más fortaleza que nunca. Y nuestra candidata presidencial, Yasna Proboste, aquí presente, lo ha planteado con mucha fuerza y mucha convicción. No solo desde hoy día, sino que desde mucho antes de ser candidata. Y que tiene que ver con cómo somos capaces las fuerzas progresistas de unirnos, de ponernos de acuerdo y de entender que hoy día no solo se juega la presidencia de la República, sino que se juega también cómo vamos a construir el Chile de los próximos 30 y 40 años. Y en eso no nos podemos permitir que por diferencias entre nosotros, la derecha nuevamente pueda ser gobierno. Así que yo de verdad que quiero, en honor a la memoria de Manuel, también hacer ese llamado. Desde la Democracia Cristiana tenemos esa convicción muy profunda por Manuel, por nuestra historia y por el futuro de nuestro país. Así que muchas gracias por esta actividad, Presidenta, porque creo que así no solo se construye memoria, sino que también se fortalecen los lazos y se reconstruye el tejido social que tanto necesitamos en nuestro país. Así que muchas gracias y un gran saludo a la memoria de Manuel y a través de Miriam a toda su familia. Gracias, compañero David. Originario del mundo campesino, Manuel Bustos, militante de la Democracia Cristiana desde su juventud, se trasladó a Santiago, donde se desempeñó en fábricas textiles, convirtiéndose en dirigente de la Federación Textil y elegido en 1972 como dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. El 12 de septiembre de 1972 fue detenido y llevado al Estadio Nacional, en donde fue liberado por el cardenal Silván Ríquez. Esto no detuvo su labor sindical y en 1977 fue artífice principal de la generación de la Coordinadora Nacional Sindical, la organización de trabajadores en la línea de la Central Única de Trabajadores, que había perdido su personalidad jurídica, había sufrido la confiscación de sus bienes y cuyos dirigentes fueron perseguidos, asesinados y exiliados. A continuación, invitamos a la senadora y candidata presidencial, Yasna Proboste, a que nos dé un saludo. Por favor, candidata. Muchísimas gracias. Quiero partir saludando a Miriam Verdugo, a través suyo, a toda la familia de Manuel Bustos en esta conmemoración organizada por la Central Unitaria de Trabajadores. Quiero saludar de manera muy especial a su presidenta, Silvia Silva, educadora, y que a través suyo a todo el directorio, a las y los dirigentes sindicales de nuestro país. Muchas gracias, David, en calidad de secretario general, por también desde la Democracia Cristiana demostrar el orgullo que sentimos por uno de los nuestros, por Manuel. Agradecer al representante de la OIT en Chile también, que se encuentra presente en este homenaje, en donde nos reunimos para conmemorar los 22 años de la partida de Manuel Bustos, un dirigente sindical y un ser humano de excepción. Y lo conmemoramos en un lugar especial. Lo conmemoramos aquí en su casa, en la Central Unitaria de Trabajadores, la que fundó junto a tantas y tantos en una entrega permanente de servicio público, en una entrega por la lucha por la democracia y por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Lo hacemos aquí junto a su familia, Miriam, que ha sido un testimonio también de su vida desde hace ya tantos años, seguir junto a un trabajo de lucha social y democrática que con Manuel se reivindica día a día. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias también a sus compañeros y compañeras de ruta, que hoy día son herederos actuales del movimiento sindical chileno. La presidenta de la CUT, cuando escuchaba las palabras de la trayectoria de Manuel, decía: yo en esos tiempos estaba naciendo.
estaban haciendo la vida, pero se ha convertido también en este camino que han acompañado a tantos dirigentes y dirigentes sociales. Quiero agradecer especialmente por invitarme a ser parte de esta conmemoración que nos enorgullece, pero que también nos interpela. Acabamos de concluir la reunión con el Ejecutivo de la Central y en ella tuve la posibilidad de escuchar con atención las preocupaciones, sus propuestas, pero también de presentarles de manera humilde lo que creo deben ser los principales lineamientos en materia de derechos, de relaciones laborales y de trabajo. Hacerlo hoy, en el mismo día de esta conmemoración, constituye una sincronía que nos confirma que este debe ser una prioridad central en nuestro próximo gobierno. La evocación de Manuel Bustos, de su vida al servicio del movimiento sindical, de su vida que fue también reprimida, a veces olvidada, pero que sigue tan latente, esclareciendo en cada uno de los lugares en donde se invoca el trabajo sindical, es también para nosotros una señal de buena ventura. La suya pertenece a la recordación de quienes bregaron por la unidad política y social de las y los trabajadores. Es la máxima que se jugó, primero como condición eficiente para derrotar la dictadura y después para emprender los cambios profundos, estables y duraderos como los que ocurrieron en la década de los 90 y de los cuales Manuel fue un protagonista activo. Manuel luchó junto a mártires de la estatura moral y política de Tucapel Jiménez por una transición pacífica a la democracia. Y veo aquí también a dirigentes que desde la ANEF durante tantos años han mantenido vivo este legado. Se la jugaron por establecer que la principal herramienta fuera la resistencia activa, la movilización social, la protesta nacional. Así lo demostró al fundar la Coordinadora Nacional Sindical, el Comando Nacional de Trabajadores y la Central Unitaria de Trabajadores. El suyo fue un camino que reducía los costos humanos que siempre acompañan a las revoluciones violentas como lo fue la dictadura, sobre todo para los más pobres y los más vulnerables. Una vía que debió conquistar la adhesión del movimiento popular frente a otras alternativas. El camino pacífico de Manuel triunfó en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Abrió las puertas a las elecciones libres, a la legalización de los partidos políticos y a las organizaciones sindicales. Triunfó, por tanto, en una de las mayores gestas cívicas que se recuerda. Quizás, y lo recordábamos el día sábado de esta semana en un homenaje del Frente de Trabajadores de la Democracia Cristiana, quizás solo comparable con el plebiscito del 25 de octubre del año 2020, que permitió la elección de la actual Convención Constitucional. En esto, uno de sus grandes méritos fue el haber conducido la movilización social, donde se encontraba el mundo popular y los partidos en un espíritu amplio y unitario, pese a las fuertes fricciones que nos tensionaban como oposición en esos años. La exhortación de Manuel Bustos era clara, era explícita y era firme, de modo que dejaba escaso espacio para las evasivas o para las renuncias. Manuel, como muy bien lo conocías, sus compañeros de ruta y su familia y Miriam, era un hombre valiente, que daba seguridad, daba certezas, concitaba la confianza y la adhesión en sus seguidores y el respeto en sus adversarios. Subrayo estas cualidades porque en procesos de cambios profundos y vertiginosos se torna crucial para el éxito de las transformaciones el temple de un liderazgo auténtico y carismático. Así lo percibieron y así debieron acostumbrarse a escucharlo también nuestros ministros de la transición. No fueron pocos, sin embargo, los sinsabores que debió soportar en aras de la estabilidad y la gobernabilidad de la democracia semi-soberana cuyos vestigios prevalecen hasta hoy, 22 años después de su partida. Su esfuerzo por forjar un estatuto para la paz, la justicia, como es la concertación social entre trabajadores, empresarios y gobierno, cuando la sombra de la dictadura seguía proyectándose sobre esta tímida democracia recuperada,
en la presencia del dictador como comandante en jefe y luego como senador vitalicio y designado en un sistema binominal propio de esa reforma constitucional, era lo que debía enfrentar. El restablecimiento de las libertades, de la seguridad humana, de la paz, de la convivencia social tolerante y respetuosa de las personas, se lo debemos a hombres como Manuel Bustos. Se lo debemos a dirigentes y dirigentas sindicales que lo acompañaron en esta causa. Creo que Manuel alcanzó las altas cimas del liderazgo porque supo comprender las voces del pueblo, porque supo comprender las voces de su tiempo. Vivió momentos que marcaron la agonía y el término de ese ciclo. Vivimos también hoy día un cambio epocal y por lo tanto esta es una hora crucial, cuando todas las luchas y las esperanzas postergadas convergen en una gran voluntad transformadora de Chile. Hoy, cuando nos aprestamos a dar vida a una nueva constitución política y cuando se acerca el fin del actual gobierno y del modelo neoliberal que ha defendido, también quiero anunciar con convicción y con fe en el futuro que nuestro primer desafío de cara a la estrategia de desarrollo que se viene será, como lo dije en el día de hoy al Ejecutivo de la Central Unitaria, la promoción de la sindicalización en todos los campos de la actividad económica y cualquiera sea el tamaño de la empresa. Porque no es posible un desarrollo justo y sustentable donde solo el 6% del total de las empresas de nuestro país cuenten con un sindicato. No es posible una democracia legítima y representativa donde la mayoría de las empresas nunca haya habido sindicato y en consecuencia se ignore qué es y para qué sirve la organización de los trabajadores y trabajadoras. No es posible una economía vigorosa donde solo el 10% de los trabajadores se encuentren afiliados a un sindicato. Daremos un vuelco en esas estadísticas de la organización sindical, de modo que nunca antes se haya registrado un mayor número de sindicatos y de trabajadores afiliados a los sindicatos durante nuestro gobierno. De este modo emprenderemos un cambio profundo, un cambio que permita representar el mejor homenaje a la figura de Manuel Bustos Huerta. Podemos hacer estos cambios porque hombres como Manuel, otras mujeres líderes sindicales también dejaron su impronta en la historia democrática y republicana de nuestro país. El mejor homenaje que podemos realizar a un gran hombre como Manuel Bustos es seguir entendiendo en que más allá de nuestras legítimas diferencias, tenemos que ser capaces de alcanzar la más amplia unidad social y política, la más amplia unidad del movimiento sindical, la más amplia unidad que nos permita avanzar en las transformaciones que Chile necesita avanzar urgentemente, pero necesita hacerlo en tranquilidad, en paz y con una mayoría social y política que dé garantías de aquello. Quiero finalmente saludar también a las candidatas que nos acompañan en el día de hoy, a Romanina, a Paulina y a Romanina, que están también en el día de hoy con nosotros, porque necesitamos una mayoría en el Parlamento para llevar adelante las transformaciones que Chile necesita. Larga vida para Manuel, siempre en la memoria y en la acción de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Muchas gracias. Gracias, candidata, senadora Llanda, muchas gracias por sus palabras. Saludamos también a don Fabio Bertronó, director de la OIT, a Miriam Burgo, viuda de Manuel, a la compañera que se dirigió ya, ¿cierto?, Yanda Proboste, Luis Fuente Alba, un histórico, junto a Raúl de la Puente también, históricos dirigentes que por Dios que les debemos, ¿no?, por Dios que estamos en deuda con ustedes, pero bueno, ya vamos. Y también a todos los consejeros nacionales que se encuentran presentes acá, por ustedes, a la compañera Paula Bodano, ¿cierto?, que le vaya muy bien en su campaña. Ojalá la tengamos, como decía nuestra presidenciable, ¿cierto?, en el Senado. Así que, compañeros, por ustedes, por eso, queremos presentarle ahora al grupo que nos acompaña de música, que se llama Ensamble de Cuerdas de Santiago, y hay una particularidad especial. Y aquí sí que les pido para un fuerte aplauso, porque la compañera que entonó el himno nacional es consejera nacional de la CUT, dirigente sindical, soprano también, soprano.
y que vaya para ella un fuerte y caluroso aplauso, Ingrid, para ti con mucho cariño. Y además que está de cumpleaños hoy día, así que felicitarla también. Bueno, está, ¿verdad que está de cumpleaños, verdad? Sí, pero ya. Es secreto. Por favor, entonces. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, compañera Ingrid, que los cumplas feliz. Fuerte el aplauso, fuerte y cariñoso aplauso para la compañera Ingrid Guarriana. Compañero Juan, le voy a hacer unas clases de técnica vocal. Septiembre, porque es el mes de la patria y la gente anda muy contenta celebrando la chilenidad. Me gusta también porque llega la primavera y porque, bueno, es mi cumpleaños. Pero con nostalgia, con mucha nostalgia, también recordamos momentos difíciles vividos el 11 de septiembre y el 16 de septiembre también, cuando fue acallado la voz de Víctor Jara. Yo, que en realidad cuando me dijeron venga a cantar, yo canto ópera, pero dadas las circunstancias, quiero hacer esta canción porque me llega al corazón y yo sé que todos la conocen y ojalá me puedan acompañar con ella. En el chelo me acompaña Camilo, él es hijo de acá del compañero... ¿Compañero? Carlos Cerda. Camilo Cerda, él está a cargo de todos los arreglos, es un gran talento que tenemos chileno. Corriendo a la fábrica donde trabajaba,
Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo amarla, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió la sierra en un calzonario, que partió la sierra y en 5 minutos la destrozado. Muchos no volvieron de venta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Queremos ahora invitar a la señora Miriam Verdugo, esposa de don Manuel Bustos, a compartir con nosotros algunas palabras. Muy buenos días, muchas gracias. Presidenta de la CUT, un gusto conocerla, verla tan joven y con tanto vigor. Mi querida senadora y candidata presidencial, Yanna Proboste, mi camarada, secretario general del partido, y tantos amigos, ¿eh?, que veo sus rostros aquí, los personifico aquí, mis dos amigos del Partido Socialista, grandes dirigentes sindicales con quienes recorrimos tantos caminos, ¿no? Difíciles, tortuosos, pero también alegres en muchas oportunidades. Agradecerles nuevamente, como cada año, el recuerdo de Manuel. Decirles que cada año yo he sido no muy agradable en estos homenajes, porque siempre soy muy crítica respecto al rol que ha jugado el movimiento sindical, los partidos políticos en los últimos 15, 20 años. Pero también decir que llega un momento en que uno no puede seguir solamente lamentando lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho mal. Y que hay momentos que son cruciales en la historia del país. Yo vengo hace tiempo diciendo que son momentos cruciales, pero siempre dejamos pasar la oportunidad. Pero siento también que hoy es un momento muy relevante y que ojalá sea el momento en que el pueblo chileno efectivamente meta un gol
y se instale como el protagonista y dueño y constructor de su futuro. Y por lo mismo no voy a hacer crítica, sino que voy a decir que siento esperanza. Siento esperanza en el proceso constituyente que se está desarrollando. Siento esperanza en la candidatura de mi camarada Yana Proboste, porque la conozco, porque sé lo que representa. Ella es como todos nosotros. Es como ese Chile profundo, ese Chile que se esfuerza de generación en generación por ir mejorando y dándole a sus hijos y a sus nietos nuevas y mejores oportunidades. Esos somos Yasna, yo, Luis, mi camarada, compañero, presidente del sindicato del Metro, todos los que estamos aquí. Somos fruto de eso, de ese esfuerzo. Y por eso tengo esa esperanza. Creo que efectivamente hoy día tenemos esa oportunidad. En la... en una candidatura como la de mi camarada, la cual creo profundamente, y porque sé que Chile y los chilenos no resisten otro gobierno más de derecha. Tenemos que romper las barreras, tenemos que crear una nueva sociedad, tenemos que dejar atrás el modelo neoliberal que se impuso, que dar el paso para cambiar y hacer una sociedad distinta y darle realmente a nuestros hijos y nietos oportunidades diversas. Por eso ya no soy crítica, por eso hoy día digo que tengo esperanza en la convención, en su candidatura a senadora, tengo confianza en las nuevas generaciones dirigenciales. Tengo esperanza en la juventud asumiendo cargos y roles, a los cuales les digo, no nos olviden, no nos dejen en el baúl de los recuerdos porque siempre vamos a poder aportarle, pero también sepan que nosotros sabemos reconocer cuándo es el momento de dar el paso al costado y decir, son ustedes los que tienen que asumir y tomar el mando de esta maratón que significa construir una sociedad y construir un país. Así es que por primera vez en muchos años, con poca crítica, sino más bien con mucha esperanza y con mucha ilusión, como les decía, en este proceso constituyente que construimos, en esta candidatura en que ya nunca más volveremos a tener un gobierno de derecha y en las nuevas generaciones que están asumiendo estos desafíos. Muchas gracias y decirles que en nombre de mi familia solamente podemos decirle que es Manuel, pero es también muchos otros. Y algunos fueron mencionados. Lo que hoy se construye y esta casa fue producto del dolor, de las esperanzas y de las ilusiones de muchos hombres y mujeres. Y es tarea de ustedes el poder mantenerla, hacerla crecer y sobre todo asumir los desafíos que se tienen. Hoy día el sindicalismo tiene que plantearse como sindicalismo 2.0. Hoy día el sindicalismo ya no tiene que ir a buscar a sus afiliados a una fábrica y un lugar físico. Hoy día va a estar en sus casas siendo explotado, trabajando de lunes a domingo y en horarios inexplicables. En ese repartidor que trabaja y gana probablemente algo más que un salario mínimo, pero ¿a costa de qué? De la inseguridad, de la precariedad, de sentirse, de no tener seguridad social. O sea, los desafíos políticos y sociales son muchos. Y en ustedes nosotros queremos ya en la parte descendente de nuestra vida decirles que entregamos la ilusión, la esperanza de poder construir ese Chile que nosotros no hemos logrado entregarle a las nuevas generaciones. Así que fuerza, ánimo a usted candidata, a usted presidenta y a todo su consejo directivo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Miriam. Fuerte el aplauso, por Dios que nos hace reflexionar. Gracias, muchas gracias. Los refundadores de la CUT fueron una generación de aguerridos dirigentes sindicales que no se detuvieron ni siquiera en los años más duros de la dictadura. Su defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Chile, su liderazgo y compromiso permitió, sin duda, fortalecer las movilizaciones y organizaciones
que reivindicaban los derechos laborales y sindicales de trabajadores y trabajadoras. Pero aún más, fueron actores centrales de la recuperación de la democracia en un trabajo constante y consecuente por el respeto de los derechos humanos, la libertad ciudadana y el ejercicio de derechos sociales y políticos. A continuación escucharemos las palabras de uno de los refundadores de nuestra central, históricamente don Luis Fontealba. Alguien se le quedaron los lentes. He pensado quizás más profundamente estos últimos días en la trascendencia de la historia, de la memoria, de los recuerdos y cómo ellos se pueden encarnar en las personas, ¿no? Y para ello es necesario entender que para construir el futuro, para pensar el presente que vivimos y para tratar también de entender el tiempo que hemos vivido, es necesario andar con un baúl chiquitito de recuerdos y memoria al lado de uno. Es como quizás una gran herencia que tenemos y que yo los invito a todos que la usen y la guarden y la mantengan siempre. Por ejemplo, yo estuve con algunos amigos míos en mi tiempo, de gente de la vieja guardia, en varias oportunidades conversando de los momentos que nosotros nos tocó vivir y nos preguntaban, por ejemplo, en 1975, cuando Manuel Bustos, este hombre inmenso, de una fortaleza enorme, decidió luchar por la unidad de los trabajadores y volver a hacerlo a través de una central donde todos tuvieran cabida, donde la palabra exclusión estuviera fuera, donde ningún dogma, ninguna mezquindad estuviera presente. Era un momento que ese discurso era maravilloso, pero el escenario era tremendamente difícil. Estoy hablando de 1975, uno de los años donde en Chile hubo más presos políticos, más torturados, más violaciones completas de los partidos, hechas prisioneras, más detenidos desaparecidos, más amenazas. Pero en ese momento, Bustos ya era amenazado por los el acta de la organización anticomunista de muerte, y muchos dirigentes lo eran también. Cuando en ese momento Manuel levantó la bandera de la unidad por la lucha contra la dictadura, por la lucha por reconquistar la democracia, la libertad, por reivindicar los derechos de los trabajadores, realmente era un tema de gran valor, pero difícil. Y lo hizo con una fuerza tremenda. Nosotros convencidos estamos que si Manuel Bustos en ese instante no hubiese tenido esa postura, esa fuerza interior, esa convicción, el escenario hubiese sido extraordinariamente difícil. Creo que hubiesen armado organizaciones, pero una con las potencialidades, con la fuerza que tuvo la Coordinadora Nacional Sindical, era muy difícil hacerlo. Voy a hablar algo, y lo hago con respeto, pero siendo fiel a la realidad. Cuando Bustos luchaba por la Coordinadora Nacional Sindical, por la unidad sin exclusión, en Chile había dirigentes sindicales, algunos de su propio partido, que estaban planteando las centrales ideológicas. Entraba la unidad, pero sin comunistas, sin socialistas, sin miristas. Pensaban que así se había construido.
Bueno, Manuel era muy contrario a eso. Luchó contra la central ideológica y triunfó. Pero cuando le preguntaban a él razones, hay varias entrevistas, él era muy profundo, siendo muy simple a veces las palabras. Pero le preguntaron que estos dirigentes son comunistas. Y uno, cuando les da cabida, le está haciendo útil a los comunistas, ¿no? O socialistas, marxistas. Es decir, él es un dirigente de los trabajadores. Fue electo por los trabajadores, democráticamente electo por los trabajadores. Y tiene todo el derecho de ser parte de la coordinadora, en un momento de la central, del comando. El único requisito es ser parte y electo democráticamente por los trabajadores. Jamás le voy a preguntar de qué partido es, qué religión tiene, nada. Es suficiente con que sea dirigente de los trabajadores. Le agregó que los que están por las centrales ideológicas, que están por la exclusión, son los aliados de la dictadura. Y son los aliados de los empresariados, porque a ellos les interesa que haya anarquías centrales, que haya paralelismo, que haya división. Si uno proyecta ese mismo discurso, Manuel, todo el tiempo en la coordinadora, no solo día más diario, explica por qué pudimos formar el Comando Nacional de Trabajadores. Yo siempre digo que las luchas nuestras son una acumulación de pequeñas, grandes luchas. Nosotros entre el año 80 y el año 83 formamos más de 1.200 sindicatos. Casi todas las semanas formamos varios sindicatos, federaciones, confederaciones. Cada una era una victoria. Pero esas luchas que fueron dándose acumulativamente, asambleas, documentos extraordinarios, por los contenidos, por la transparencia, por la vigencia que tienen hasta el día de hoy, como fue el pliego de Chile. Bueno, esos documentos, esa fuerza, la capacidad de entender la unidad con todo, la concertación social, la alianza estratégica entre los estudiantes, que siempre había existido en Chile, con los pobladores y el movimiento sindical, con los campesinos. Bueno, eso era una constante. Camilla conoce muy bien de esto. En la coordinadora funcionaban los pobladores. Tenían oficinas. Ahí se reunían los estudiantes, los dirigentes estudiantiles que después asumieron tarea a nivel nacional. Se reunían en la coordinadora. Asistían a nuestros eventos. Nos invitábamos en forma fraternal, porque no teníamos un derecho a voto. Pero lo invitábamos a nuestras asambleas nacionales, a nuestro confacín. Eran nuestros aliados en la concertación social que nosotros levantábamos como bandera y después lo planteamos como concertación también política. Yo creo que Manuel también me dio paso a que formáramos el comando. Fíjense que la coordinadora, lo digo también con una verdad, no con ningún poder, era el 80% de lo que fue el comando. Nosotros teníamos estructura en todo el país y pusimos todo el servicio del comando para profundizar la unidad. Aquí el compañero Talle, que en ese entonces nos ayudó mucho. Bueno, la verdad es que siguiendo con esa continuo de luchas, de movilización, logramos después levantar la central unitaria de trabajadores. Y fue una alegría que desbordó nuestros corazones. Formamos una central en medio de la dictadura, en una batalla frontal contra él, teniendo a preso a Manuel y a otros dirigentes. Realmente fue algo increíblemente. Y la elegimos con mil y tantos dirigentes que eran los delegados, que representaban prácticamente a 470.000 trabajadores en ese entonces. O sea,
la coordinadora, el comando de la CUT, son obras de montones, colectivas, de decisión y lucha, de muchas compañeros que quedaron en el camino. Me acuerdo de Yanín, desde el niño desaparecido hasta el día de hoy, y apareció hace 1975, cuando se recién comenzaba, ya dos meses, la coordinadora. Bueno, yo creo que Manuel, y lo he pensado mucho, hay ciclos que son históricos, para que pase a constituirse en grandes verdades históricas. Hay momentos en que eso sucede. Manuel fue siempre un gran hombre, pero ya han pasado tres décadas y Manuel hoy día está en el nivel, en la fuerza que tiene su figura de recabar, es lo que estoy diciendo. Y también está en la fuerza que se dijo Don Cruyari. Recabar, Don Cruyari y Manuel son nuestros próceres, son nuestros, la fuerza que nos da la trascendencia del tiempo. Y hay que recurrir a ella, hay que recurrir a la historia para fortalecer y conectar lo que viene de mucho. Yo creo que es enorme el compromiso que mostró con todas las causas. Y lo hizo siempre desde una posición donde entendió que la unidad es un compromiso de todos. Donde nadie se pueda sentirse ajeno a él. Yo contaba que era muy apasionado, muy apasionado, y siempre estaba al borde de un abrazo o de enfrentarse. Yo veo discusiones con dirigentes, algunas medias cómicas, pero vale la pena contarlas como eran, con dirigentes arriba de una mesa, a punto de enfrentarse. Y rápidamente se daban cuenta que no estaba bien y terminaban abrazados, en un gran abrazo, y con lágrimas en los ojos, entendiendo que la unidad era lo más poderoso y es lo que lo unía. A mí me tocó ver dos oportunidades, así como compañeros que tuvo que enfrentar y terminó en abrazo, y todos contentos y felices de que el camino de la unidad era más importante. Hoy día estamos en un desafío enorme. Todos tenemos derecho a tener el riesgo que nos parezca, que nos identifique con los candidatos. Eso es parte de la democracia. Lo que no tenemos derecho es a permitirse un gobierno de derecha, el empresariado, de los que han explotado al mundo, los trabajadores, vuelvan a ser gobierno. Hacemos una obligación de la unidad más amplia con todo. Y en ese proceso de unidad, yo también quiero recordar a Manuel. En el año 99, días antes de su muerte, dos días antes de entrar a la Católica, para ya llegar, o sea, para llegar al momento final, él escribió y pronunció un discurso, un llamamiento muy poderoso, muy fuerte, es necesario escucharlo, donde él llamaba a votar por Ricardo Lago. Lago había sido en la primaria por poco más de 30.000 votos a la vez. Estaba en un escenario difícil. Y el llamado que hizo Manuel estaba lleno de racionalidad, de inteligencia, de compromiso. Y se daba cuenta del peligro que significaba que volviera a la derecha a estar en el gobierno. Y llamó a votar por Ricardo Lago. Yo encuentro muy inteligente, brillante a Ricardo Lago, un montón de cosas en él las valoro, pero yo nunca he sido un hombre tan adherente a su pensamiento. Lo encontraba para mí un modo demasiado renovado. Pero él llamó a votar por Lago. Y yo siento que los somos socialistas, que somos la gente de ese tiempo, y que somos fieles a los compromisos, a la lealtad, debemos actuar con lealtad. Yo en la
primaria estaba, no fue este mi candidato, aunque siempre la elaboraba extraordinariamente. Pero cuando se ganó, al otro día, nos alcanzaron a pasar 8 horas. Estuve en la sede de su partido, golpeando insistentemente para que alguien me abriera, para decirle que yo era amigo de Manuel Bustos, y que era un antiguo dirigente sindical, y que quería sumarme a los comandos, a trabajar, como lo he hecho siempre. Y la verdad que me dijeron que todavía no había nada, que ya había nada. Un error, creo, ¿no? Hay que ponerse a trabajar a las horas de... Por eso, a los socialistas, a la gente de izquierda, todos los llaman a votar por la compañera Provosto. Perdónenme, compañero, digo a todos compañeros, a la compañera Provosto, votar por ella. Y la verdad que ella solamente tiene que mostrar su vida. No es necesario andar con ningún almanaque ni ninguna cosa que... Ella, su vida, es la vida del pueblo, es de la región, cercana, directa, humilde, iría a cabeza, pero con una fuerza interior muy grande. Entonces yo voto por usted, extraordinariamente contento. Voy a trabajar en esa zona, he trabajado muchas veces, y a pesar de que tengo 78 años, tengo harta energía y la voy a entregar hasta el final. Hoy día hay algo hermoso que está pasando que muestra que Chile cambia. Hay una niña hoy, el presidente de la Cuba. La niña siempre ha estado. Y está la compañera Provost. Qué bueno que las mujeres tengan un rol muy importante en toda la vida nacional. Yo lo digo, yo digo, pura y mujeres. Tengo 30 mujeres en mi campaña. Eso que ha salido de la ansiedad. Todos los dirigentes sindicales que están acá, a los que conozco por años, decirles que juntos, con memoria, con lucha, vamos a derrotar a la derecha, y tenemos que engrandecer esta histórica junta, porque necesita mucho más del esfuerzo de todos nosotros. Muchas gracias. ¿Me permite tener un poema? ¿Lo puedo? Creo que un poema que yo lo hice pensando en ese entonces en cardenal, pensando en algunas cosas muy importantes. Ese ello, Manuel, pero también con mayor cuerda. Dice, trascender. Trascender es prender estrellas en noches oscuras. Trascender es entregar palomas y cantos a los niños. Trascender es entregar la vida, la mirada del alma, el aliento, cada pálpito del corazón por la causa de la libertad, por la inmensidad de la palabra. Trascender es vivir pensando en otro, cual si fueras tú mismo, tus hijas, tu madre, tu amada compañero, compañera de ojos negros. Trascender es elevarse a los cielos, mirar con ojos profundos los abismos, los dolores, la alegría, el amor, las tristes miserias. Trascender es no estar nunca en el medio, es tomar una posición ante la vida. Trascender es entregarlo todo, es comprometerse con la causa de los humildes, para una causa íntima. Trascender es entregar tu manta, compartir tu pan, tus esperanzas. Trascender es encontrar a la felicidad tomado de la mano de todo un pueblo. Trascender es la búsqueda desesperada del amor. Trascender es encontrar a Dios en la mirada de los pobres. Manuel es un hombre que ha trascendido. Muchas gracias. Gracias, compañero Luis. Después de esta clase magistral, me gustaría más que aplaudirlo, ¿eh? Con mucho cariño. Muchas gracias, Luis. Bonita historia. A continuación también, y ya con los tiempos un poco ahí encima, vamos a hacer unos presentes, ¿cierto? Para que nuestras autoridades invitadas se lleven el cariño de los trabajadores
y trabajadoras. A continuación, llamamos a la presidenta de la central para que haga entrega de un presente a nuestra senadora y candidata presidencial, Yanna Proboste. Por favor, presidenta. Ahí está, reconocimiento. Gracias, senadora y candidata Yanna, que le vaya muy bien. Mucha suerte, mucho éxito. Te lo deseamos de corazón los trabajadores y trabajadoras de Chile. Muchas gracias. Invitamos también a la compañera Bárbara Figueroa, por favor, que nos acompañe acá adelante para que le entregue el presente a Miriam Verdugo y se lleve el cariño de los trabajadores y trabajadoras. Gracias, Bárbara. Ahí para la foto, el aplauso, muchas gracias. Invitamos también al compañero vicepresidente de la central, Juan Moreno, para que haga entrega de este presente a la compañera Vicky Orellana, que nos acompañó, ¿cierto?, con su canto, con su música. Muy bien, muchas gracias. Allá. A la cumpleañera también no podíamos dejarla de lado y además que con su voz preciosa nos deleitó. Para ir cerrando ya, invitamos al compañero Eric Campo Bunta, presidente de la Federación del Metro, secretario general de la CUT, para que cierre este distinguido, ¿cierto?, y reconocido homenaje. Por favor, don Eric. Bueno, está todo dicho, ¿no? Seguramente después de la clase, ¿verdad?, de clase del compañero Luis, las canciones también de Víctor, iba a decir que se me había puesto los pelos de punta, pero la verdad es que eso no es posible. Darnos este espacio, hoy día comenzamos un tránsito muy importante para la central, porque empezamos nuestra ronda de entrevistas con las candidatas y los candidatos presidenciales. Nosotros estamos preocupados, quizás voy a tomar el rol que Miriam ha tenido en otro homenaje. Estamos muy preocupados por la ausencia, no del derecho al trabajo, como una... El otro día una constituyente nos decía, no, tranquilos, si eso va a estar en la Comisión de Derechos Sociales. No, no, se dice, no es el problema. Estamos muy preocupados de la falta de comprensión de la crisis del empleo, de la crisis del trabajo, pero por sobre todo de la importancia que en esta etapa de transición por neoliberal va a ser el trabajo. Y lo hemos dicho, ¿no?, en una frase, que el trabajo está al centro de la sociedad. Y reconocemos, por supuesto, que hay una emergencia de nuevos actores y actrices en el movimiento social. Pero un movimiento social que se levante con características, con horizontes transformadores, no va a poder cumplir ese rol si no es con los trabajadores adentro. No queremos ser hegemónicos, pero no podemos ser excluidos de un movimiento social que se plantea como algo nuevo o como algo transformador. Y es por eso que queremos influir. Es por ello que hemos construido una importante comisión asesora para el tema constitucional. Vamos a presentar nuestro decálogo presidencial, pero también queremos que la CUT juegue un rol. Y lo decía Manuel, lo escuchaba en una entrevista de televisión, que ahora está la posibilidad de verla en redes sociales. Nosotros tenemos legítimamente el derecho a tener posición política, incluso militancia, al interior de la CUT. Pero la CUT no es un pegoteo de partidos políticos ni de militantes. La CUT es un instrumento, es una estructura que sirve para algo. Y así como, y yo creo, al igual que Luis, que esto en ningún caso es un ejercicio de nostalgia, es un ejercicio de memoria porque nos permite resignificar el pasado y ponerlo a disposición del presente. Y al igual que Manuel, nosotros estamos enfrentando dos cuestiones fundamentales. Un cambio político de época y un cambio en la base productiva del país. Eso nos enfrentó Manuel. Pasamos de
una dictadura a la democracia y pasamos de una base productiva de industria al extractivismo y, por cierto, a los servicios. Nosotros estamos enfrentando algo parecido, ¿no? Un cambio en el ciclo histórico y, por supuesto, también un cambio en la manera de producir. Y no queremos que eso sea sin las trabajadoras, sin los trabajadores, y la CUT debe jugar un rol, porque más allá de apoyar a una o a otro candidato presidencial, la CUT es un espacio de convergencia, es un espacio de diálogo y es un espacio de construcción conjunta. Y para ello ponemos disponible la central, porque no nos cae duda que en segunda vuelta vamos a jugar un rol fundamental que no se puede jugar sin los sindicatos, sin las trabajadoras, sin los trabajadores. Así que muchas gracias por haber venido y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, secretario general Eric Campo, por sus palabras. Y bueno, por ahí finalizando ya, no nos queda más en este salón que hemos vivido grandes triunfos, derrotas, alegrías, penas. Hoy día tenemos que decir con el alma, con el corazón, para que todos los invitados y nosotros nos empapemos de lo que es ser realmente dirigente sindical, decimos con el alma fuerte, con cariño. ¡Atención, trabajadores de Chile! ¡Organizado! ¡Sacri! ¡Sí! ¡Sí!